seguir batallando. Cuidado, y salta cuando se alcanza. ¡Sí! ¡La puerta está! ¡Viene la temporada! She says that she loves me, she just wants to fuck me. Got me feeling something, got me feeling nothing. Trapped in a nightmare, in my mind everything that I might fear. And I fight to get by, get my mind clear. Everything's picking sides and I'm right here. I'm running from things that I've done in my past. Hoping to become someone that could last. Get out of my way, I'm on the attack. Got something to say and I'm not holding back. Don't be a little bitch in my way, I'll say it to your face. I'd say it to myself and I'll put you in your place. And this world is my prey, I kill without a trace. Give a fuck what you say. Y me gusta mucho ese pick de Phyllis Wallier, tal vez. Shaker, ¿no? Sí. Shaker podría ser la sinergia con el Voice. Es una contienda bastante tranquila. Mientras en la parte inferior ya la primera sangre. Ace comienza con pie derecho y esta podría ser la de Gladiators. Bueno, matar a la Enchantress no es tan difícil, sobre todo para un héroe que tiene buena cantidad de damas, sobre todo y los críticos. No te preocupes, te regalo una computadora. ¡Ajá! Gracias, amigo mío. Ya sabes, mándalo a las fresias. Siento mentira. La zona arriba, cuidado, Celery, Collapse. Llega aquí el Inkswell, impacta también. Él se lo manda para atrás con Skiward. Kill perfecto para el equipo de Spirit de la zona de top. Lo de Spirit, sinceramente. Ojito. Sí, en la zona de medio lo va a atrapar a Lauren. Problemas puede estar. Tiene aquí el Fury Fire. Lo va a comer. Frenaron a los dos, amigos. La estructura empieza a golpear. Remete con fuerza. Shield Crush. Y lo paga caro. Quiz, osadía en la zona de medio. Pero acaban de dejar totalmente solo. Comprometido en la mina. También activa finalmente el Block Granite. Llegaba por la parte izquierda. Muy bueno, Lauren. Se lanzaba a Swashback. Consigue la baga y otro también. Pero desaparece. Ambos cores. Rolling Thunder. Celery en problemas. Cuidado. Lo van a atrapar también. Atención, que el neutral ha sido atrapadísimo por esos árboles. Trabaja. Jamás, Larl, 2-1 en el intercambio. Ay, 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 amigo mío, 3-4 intercambio. Yataro consigue el kill en contra de Ace. Atachas, ya Glemo, Glem y atachas. Cuidado, solo medio de Brillito. Rice también se prepara todo. Fu quiere para lanzar de Calling. Aparecía salir también de desaparece. Nada, Larl. Respuesta de los gladiadores. Ok, la actividad se torna ya a estos 8 minutos de partida. Llegaba Collapse algo tarde, Q-Tipo. Vamos a ver qué sale. Runeja, Soma, 1-2, el bombazo. En contra de él, el esquivo, la manda hacia atrás. El trampol está activado. Luzlot quiere escapar, termina cayendo. El Impetus va a escapar, va a pagar caro, Queen. Rolling Thunder lo baja de la cima de la montaña. Swashback Call. Lo atravesaron el corazón a la bestia primordial. Y ahora mismo, Yulita, Team Spirit, cobra venganza. Pero Gaming Gladiator no se rinde en esta segunda partida. Aparecía Larl también. Mientras tanto se aparece también incluso Queen. Sí, logra cancelar el Pulverize. Por la parte derecha también hay acción. Va por Duracho. Mira también, cuidado, está en problemas el Grimstroke. Phantom's Embracer, Trample ejecutado. Aparece finalmente el Magnus también. Cuidado, está complicada la cosa. Y ahí lo van a atrapar, lo van a desaparecer en cuestión de nada. Hasta luego, goodbye. Lanza Black Chronosphere, pero simplemente creo que es defensiva. Time Dilation, no hay mucho daño. Tiene que liderarse Choco Freed. Mientras ahí también quiere caer a manos de Larl. Segunda vida, segundo round, Q-Tipo. Así es, va a revivir Raikki. Le mandan hacia atrás. Skiware todavía calmado. Utilizado el Silent, perfecto. Phantom Break continúa. Rekli pesado, toma. Para que me respete, se ha explotado el Inkwell. Dirachio, problemas. No puede morfear. No hay velocidad de movimiento. Waveform quiere escapar. El Inkwell también lo persigue de cerca. Le respira, destrata la espalda. Y esto es todo para el Morphling. Ok, amigos, Dirachio a manos de Lord. Y la escuadra de Spirit defiende la posición de la Tier 1. Muy bueno. Y se viene cantado. Aprieta el equipo de Raya. El crítico ya es una amenaza. Van a tratar de ir por las Tier 2. Trataba de lastimar un poco a los Creeps. Mientras tanto, ha dominado el Troll. Y esto sí, le beneficia. Ha tomado la Tier 1. Va a ver la parte de abajo. Lo rodean. Tofu llega. Dakioli también. ¡Los dos, amigos! Una planadora a lo que le acaba de pasar. Y a todo encima, Celery. Un poco Arcane Boots. Se lo van a encontrar de pechito, Queen. Así es, lo encontraron, amigos. Se toma un vaso. Trump. ¡Uy, no puede ser! Lo frenaron en dos. Onslow también. Iswell no puede hacer nada. Soulbind. Rolly Thunder. Lo logra concretar, amigos, en el último momento. El first blast por parte de él. Se capa. Uno, dos. Y se salvó por poquito. Lo acaba de conseguir. Lord, en la cara de todo el mundo. ¡Qué brutal lo que acaba de hacer! Para frenar este Pulverize. Cuidado arriba. Muy bueno. Lanza finalmente la Chronosphere. También el daño es bastante bueno. Lanza al revés ponente. Muy buen timing. A favor del dragón también responde. Y a él sí le sale muy bien el gank. Pegar nada más por el Shield Crush. Claro, sí, el Shield Crush. De todos modos, le da opción de utilizar el Rolling Thunder. Oh, no. Celery acaba de matar. Celery acaba de matar el Enchantress nuevamente. Creo que es comida fácil para él. Es verdad, hay presión de estructura en la parte de medio. La segunda que toman
los gladiadores. La brecha todavía de uno y también en cuanto a economía. Atraparon a Collapse. Skewer lanzado. Hay TP por parte de la bestia. Puede ser bastante bueno. Collapse en problemas. Tarda mucho el TP. Anslow lo atropellaron con tiempo. Anota la placa, hermano. Utilizando el trompo, lo termina mandando a casa. Hay un sentry, lo han encontrado mi Poshka. Dímelo, Yulito. Ahí está el trompo, el ejecutado también está llegando finalmente. También Duracho. ¡Oh, los atraparon! Se viene la contra, encima Rolling Thunder también junto con Ishwell, donde lo creo. Esto es bastante bueno, también está en problemas Duracho. Activa finalmente las sticks, también parando un poco más de mana. Celery con el mega kill, desaparece a Grimmer. ¡No tiene mana! Duracho, lo manda para casa. Lara aparecía con tipo. Dímelo, hermano. Roy Jazz quiere plantarse a pelear. Ace todavía no puede. Collapse, llega Shockwave nuevamente. Skewer también. Lara quiere conectar el golpe, no puede hacer el cooldown, viene para él, va a revivir de la muerte. La pregunta es, ¿podrá solo? El hombre acaba de regresar, pero totalmente para escaparse. Encuentra con la amante style, vemos que está llegando en el curl TP. Atraparon en la parte central, van por topo, hasta luego. Desaparece muerta, está muerta. Así es, amigos, la Oxisa pasó a mejor vida. No es suficiente, salta y baila ya Toro. Time Walk, ¿quieres hacerlo? Utilizado el Sprout, perfecto, le bloquea el camino. No hay tier 1, no hay punto de referencia, pero se está complicando demasiado. Acaba de copiar la forma. Time Delay Shot por parte de Diracho. Quiere cobrar venganza, quiere cobrar venganza. Falla el Skewer, salta con todo. Acaba de conseguir el kill Diracho. Y ahora mismo viene a ir en contra del pobre Magnus. Reverse Polarity, pero no hay nadie en casa. Yulito ha caído, va por más. Tiene sed de sangre Diracho. Quiere demostrar, quiere que se haga de los carry, 2-1, double kill, se regresa totalmente inmune, impune de lo que acaba de hacer. Y las mira y también. Ya, la tabla, ya tiene Lincoln's Fear ahora mismo, Lord. Lógica, para él. Tenía que haberle dado al Pangolier o al Face Spoil. Cuidado en la parte central, le ponemos el Pangolier, Lord va a terminar por caer a manos. Fitofu, la muerta, consigue dominating, le arrebata ahí las cuatro bajas. Se remete con fuerza. Gaming Gladiator quiere coronarse campeón de International, 20-23 minutos, 22 del juego, menos de un cada diferencia, 14 se lo van a encontrar. Mi Poshka en la cima, en la parte top, tiene que escapar. ¡Corte, corte, corte! No puede ser. Perfecto el spawn. Quiere irse, quiere irse. No tiene manera de escaparse. Dime que tiene TP. Tiene TP. Deadshot no impacta. Utilizando los Nature's Attendant. No puede hacer mucho. Otra vez el spawn. Bueno. Pero qué escurridizo. ¿Acaso podrá? ¡Uno, dos y no! Lo ¡no lo hizo, amigos, por poco! Pero acá va a rendirse a los brazos de la muerte. Diracho, no perdona una vida. 50% de vida. Están en la zona. Se ponen smoke tipo. Va a haber acción. Están en la zona defendiendo la casa, está totalmente solo. Aquí no pasó nada. Aquí no hay nadie. Lo van a encontrar en la puerta de arriba. Queen salta. Time Dilation. No, perdón. Time Walk. Quiere irse. Time Dilation. Ahora sí. Queen recibe el impacto. Ha forzado la BKB. Cuidado con esto. El Rod por parte de Nature Prophet. Salta a la parte izquierda. Acaba de lo para Diracho. El problema es, está muerto. El Hard Carry también. El Ray King. Revive de la muerte. Otra vez el Skewer. No, el Shockwave. Nuevamente. El Rolling Thunder. Lo quieren agarrar. Otro Basher. No puede escapar. Ahí se está muerto. Pero no espere la cara de TTNT. Está crecido. Secret Spirit. Ruge. Ruge el dragón de Europa. Cuidado con Tofu también, Pierce de Ville, pero está comprando un poco más de tiempo, pero está muerto. No hay mucho que pueda hacer, que en paz descanse, se persinan y ahí está Tofu. No la va a contar, hasta luego, goodbye. Cuatro bajas en contra del equipo de Gladiators. Y ahí Tofu ya simplemente se entregó como regalito, se puso moño. Diracho dijo, el talento de Gaming Gladiator para poder atinar, para poder tener estos recursos, Julio. Roshan a favor de los gladiadores. Y Collapse sale tranquilo. ¡Collapse! No era así. No, junto con el smoke, puede saltar. Time Dilation, Time Walk. 3, 2, 1, salta nuevamente. Regresa otra vez. Ahí saltó Ace en blanco. Y otra vez acaba de utilizar Pulverize. Lo acaban de concretar encima. Ya todo en problemas, amigos. Se tenía Ace. Salta Time Walk. Revive de la muerte. Time Dilation quiere colocar la crono. Parece que no. Empieza a recliquearlo. El Soulbind nuevamente. Double Phantom Embrace. No tiene mana. No tiene mana, Diracho. Debe ser cuidadoso. Debe ser precavido. Está ansioso también el equipo de Spirit. Pero tiene que retroceder de alguna manera. Sería ahora. ¡Atraparon a Diracho! ¡Queman el equipo de Immortal! ¡También quema Recognition! ¡La segunda tanda aquí comienza! ¡Cuidado! ¡Atención! ¡Van directamente por Yatoro! ¡Lanzaban de hecho también bastante bueno! ¡Lo atraparon! ¡Desaparece el carry del equipo del dragón! ¡Buyback de parte de Nature Prophet! ¡Pulverize también! ¡Aparece Collapse! ¡Está lanzando finalmente el Skewer! ¡Duracho quiere plantarse! ¡No tiene miedo alguno! ¡Mientras también por la parte derecha estaba Tofu! ¡No lo va a aguantar! ¡Lamentablemente cae muerta! ¡Lo reprimimos también! ¡Chick Crush! ¡No tiene mana! ¡No le importa! Va a desaparecer tranquilamente. Morphe también. Se prende las BKBs, el destello. Mis ojos. Con la cuidado. Lanzaba finalmente el Skewer y nos van a mandar directamente el cementerio. Double kill. 4 bajas en contra del dragón. 4 bajas. Ha caído el equipo de Spirit. ¿Está haciendo? Sigue avanzando.
avanzando. Todavía no están cortando a nadie, pero parece que tiene sed de sangre. Parece que sí, va a lanzarse. Cronosphere lanzando en dos jugadores bastante buenos. También sigue pegando, pega mi Pochica. Consigue la baja, muy bueno. En cuestión de segundos sobre Celeri. Y el equipo no quiere más. Retrocede el equipo de Spirit. Sin sobretensión, es una bajita tranquila. Importantísimo. Si se les complica mucho el equipo de Gladiators, vas a tener esta posibilidad de volver con una segunda instancia. Atraparon a Quinn, cuidado, prende la BKB. Sigue buscando ya Toro, que le puede salir el Bash. Rolling Thunder por parte de Lars, se le acaba lamentablemente la BKB y hasta luego logran atropellarlo. Y el equipo de Team Spirit avanza durísimo. Arremete con fuerza de todos modos, Lars no perdona nada. Link Sphere para él. Lars mismo, ¿no? Y los super tiene buen rango, cuidado en la parte de arriba, lo van a encontrar. Utilizado aquí, amigos, el Warfare Plástico, Vergo, Time Delicious, Mantestal también. Se va todos contra uno. El problema, Reverse Polarity, no conecta ahora sí. Esquivo en contra. Van a terminar matando aquí, amigos, el 18. Revive de la muerte, aquí el Raikin. Otra vez, prende la BKB Ace. Totalmente solo contra el mundo. Tiene que replegarse, tiene que replegarse. Defiende, defiende. Force Staff, tiene que salvar a su pone. No lo van a poder agarrar y lo encontraron. El equipo de Spirit no deja cabo suelto. Los dos super son los únicos sobrevivientes, amigo mío. Y es se va por el Tormentor. ¡Ah, mi pulmón! Van a ser todavía el Tormento los muchachos de Spirit con tres bajas a su favor. ¡Oh! ¡Wow! Esa bala tenía nombre, Kutipo y Atoro. Terminaba cayendo a manos de Tofu, Madre Santa, Revolver. Vaya puntería de muerta. O sea, no irse directamente. Ojito, qué tipo parece que ya. Oh, Queen, le van a colocar el Impetus, Deadshot, perdón. No coloca a nadie. Utilizado el Sprout. Salta encima el Arpón también. El Esquivo lo mandan hacia atrás. Salir de problemas. El palo de logro, pero no es suficiente. El Impetus lastima, le suelta un golpe. Cosmaco no conecta. Pulverize, toma. Toma para comer los petes. Utilizando, no. La cronofrito de la cala. Atraparon a Diracho. Está muerto Diracho. Queda totalmente solo Queen. Oh. Sí, lo van a reventar. Nada que hacer. La cacería comienza. Tofu, el Impact bueno. Explota. No puedo creerlo. Van a ir en contra de Tofu Chill Crash. Toma para que me respeta. Es double kill. Falta uno, Julio. Pásame la lista. Pásame esa lista. Falta solamente un integrante, pero se va a salvar. Gaming Gladiator. Sobrevive el último hombre en pie. Pero ahí está Collapse. No lo quiere soltar. Llega el Xiaomi. Lo va a atrapar. Puede colocarle el arpón perfecto, pero llega el Warfall Blast. No, se va a detener ahí el Skiwer. Tiene Reverse Polarity, pero no lo quiere sacrificar. Putado ya Grimmshock. Queen no se la cree. Queen está, ojito, una carita de cuidado. Se ríe. Que todavía no tiene Shard. Es un Morphling que no sacó el Shard. Atención, lo van a anticipar otra vez. No te lo creo, Kutipo, no te lo creo. Y la llegada de Yator, hasta luego, goodbye. ¿Dónde está el Shard? No le permite morfear cuando esté estuneado, cuando esté retenido. ¿Qué pasa ahí? ¿Dónde está la compra de ese Shard? Lamentablemente, el Reverse Polarity sí le ha causado demasiados estragos. Es cierto. Mientras que esté disableado, puedes hacer el morfeo. Y aún así, pues la carencia de esta facultad de transicionar a un héroe con bastante agilidad le complica bastante. Mira, Shockwave nuevamente. Y otra vez el golpe. Es que ese Reverse Polarity fue suficiente, Julio. Le te pegan en la cara. ¡Ay! Ahí está, ya Torogod. Se está pelado nuevamente. Recuerda, recuerda lo que pasó en aquel de International. Es verdad, es verdad. Como decía, morfeo. ¿Dónde estás que no te veo? La verdad que no termina de morfear. Sí, sí, sí. No, ¿ese no era Timoteo? Ah, también, ¿no? Ah. Timoteo, no te veo. Para mí que era Morfeo. No, Morfeo, el dios de los sueños. Y hablando de sueños, es el sueño que quiere conseguir el equipo de Spirit, Julio. Campeonato, pero con nueva sangre. Bueno, una nueva sangre, Lord. En este caso, para que pueda probar su primer campeonato, el equipo de Gaming Gladiator, en una travesía bastante larga. No solo a lo largo de los lower brackets, sino también a lo largo del año. Campeón de todos los majors. Está queriendo reclamar el título más grande de International, el Aegis of the Champion, para la escuadra de Spirit. Se pone contra. No hay fortificación del equipo de Gladiator. Va a lanzarlo, lo están esperando de Colin. Por parte de Tofu, Queen llegaba algo superior ahí arriba. Ojito con Ace, retrocede con el Time Bomb. Y ahí sale, sale la Broar. La anticipación va directamente por salir, explota directamente Nature Prophet. Pero se puede encontrar Kutipo. Acá ya peligra el equipo de Gladiator. Ahora ya tendrá Galizar, acaba de morfear nuevamente. ¡Oh, Yul Center! Pero no era el original, amigos. Está muerto, Diracho. Oh, ¡otra vez! Solvang, ¡otra vez! Reverse Polarity 2. Pues termina muriendo aquí. Sí, 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 también. Le van a quitar la vida. Tenía la Galizar Center. Tiene un tiempo más. Obror utilizado. Quiere quitar pasivas. Ahí regresó a la vida. Prende la BKB. Solvang, no. El Skiwer, Celeri en contra. Otra vez. Shieldcrash. Nuevamente queda vivo. Golpe. ¿Qué más te queda? Trata de hacer lo propio. Ace está muerto, creo yo. No tiene manera de revivir. Ahí también. Explota otro. Contra el Nature Prophet. Van cuatro. Van cuatro. ¡Quiere el Rampage! Y
¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Gol! ¡Rompe! ¡Brutal! ¡Doble rompe! ¡Se acaba de gritarlo! ¡El equipo de Spirit! ¡Una masacre total! ¡La casa de Gaming Gladiator no ha sangrado tanto a lo largo de The International! ¡Uy, cofrecito! ¡Uy, cofrecito! ¡Ay, ay, ay! ¿Tiene una suerte? Sí, sí, ojito que vemos. Ya Duracho, lo hemos dicho en la primera partida, creo que con una expresión en el rostro completamente distinto y un mira y un Spirit que agarra mucho más forma, se alimenta de estos rostros tristes que tiene el equipo de Gaming Gladiators, se alimenta de la tristeza, se alimenta del miedo tal vez de este segundo mapa que también ha sido dominante por parte de Dendragon. Wow, no, un encuentro increíble. De todos modos, amigos, lo ha dado todo la escuadra de Gaming Gladiator. Sin embargo, nuevamente no le funciona. Tenían un early game ganado. Tanto ha estudiado el equipo de Spirit. El ir por los lower bracket, ¿acaso habrá sido el factor decisivo para esta partida?